Estos chicos malvineros llevan a nuestras lejanas islas del sur el sonriente regreso de haber descubierto los para ellos nuevos paisajes de la patria grande. Un grupo lindo y bullicioso, camino del futuro del país, que para nuestra sorpresa habla castellano en esa búsqueda de acortar las distancias que en alguna oportunidad acentuaron las lejanías geográficas. El diputado Campos, auténtico hombre de nuestro sur, experto dominador de todo tema austral argentino, que mucho tuvo que ver con esta fabulosa embajada, despide a estos niños malvineros que vivieron con felicidad y con grandes ojos la realidad de la tierra madre de aquellas queridas islas. Ya se van. Las alas argentinas los llevan al hogar. Esas mismas alas argentinas que hoy vuelan como vuela la esperanza de volverlos a tener junto con sus paisajes entre nosotros y para siempre.